Terrible asesinato en la plaza Pimlico. Los rubíes Barlow han desaparecido. Se alquila. No se me ocurriría a mí alquilar esa casa, no. Ni a mí. Increíble, funciona. Nancy. Que ya están aquí. Acabo de ver el coche en la plaza. Van, corre, corre. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Iglesia de Santa María, Plaza Pimlico. Qué guapos los niños del coro, ¿verdad? Esos son los males, los del número 11. Sí, deberíamos ir a visitarles. Cariño, no me parece correcto. ¿Por qué no? No insistas, he dicho que no. Tienen dos criadas. No siempre. He oído que no son de aquí. Todos los domingos. Pues no lo parece. Nancy, no te quedes ahí parada. Vamos, Tom. ¡Arre! Caballos de alquiler, E.G. Rose.
¿Has visto al señor Rose? Está ahí con Aníbal. Ha llamado el veterinario por lo de su caballo. Dice que... Está bien, señor. He visto un fantasma. ¿Qué quiere decir? El espectro de un hombre de mi pasado. Ah, sin duda se refiere a su pasado de policía. Conocí entonces a muchos delincuentes, pero este no es uno de esos. A este lo asocio con la casa donde vive. Estuve allí en un caso cuando aún era muy joven. ¡Louis Barlow! El sobrino de Alice Barlow hace 20 años. Louis Barlow vivía en el extranjero. Le afectó mucho todo aquello. Qué extraño que haya vuelto al 12 de la Plaza Pimlico después de tantos años. En el número 12 de Pimlico vive el señor Malen. ¡Tonterías! Louis Barlow coincide en cara y casa. ¿Se equivoca, señor? Imposible. ¿Qué te hace decir que me equivoco? Una razón muy sencilla. La criada es amiga mía. Se apellidan Malen. ¿Y viven en el número 12? Sí, señor. Aunque solo en parte. Nancy dice que no utilizan los dos últimos pisos. Y dice que es muy raro. Que ni siquiera los limpian. La señora Malen es rara también. Rara, ¿eh? ¿En qué sentido? En el sentido de que debe estar un poco loca. Hace cosas extrañas. Cosas que hacen enfadar al señor Malen. Él sale todas las noches. Sí, es una casa muy rara. Sí, si es verdad lo que cuentas. Averigua lo que puedas sobre ella. ¿Mando a un hombre, señor? No, sácaselo a tu Nancy. No es mi novia, sale con todos los chicos, según parece. Es igual, tú mímala. Quiero enterarme absolutamente de todo. Creo que va a interesarme mucho todo lo que ocurra en el número 12. No hace muy buena noche para pasear. Peores las hemos tenido. Bella, ¿qué estás haciendo? Nada importante. ¿A dónde ibas, Bella? A buscar los panecillos. ¿Por qué no llamas a Nancy para que vaya a ella? No sé, me resulta violento. Llama a Nancy, Bella. ¿Para qué te han puesto ahí ese cordón? Para llamar al servicio, creo. Te estaba llamando, el chico de los panecillos. No quieren el té, señora, ya está preparado. Ah, entonces ya no harán falta. Claro que sí, querida, ¿por qué no? Nancy, pon el mantel, deja ahí el té, baja por los panecillos, calienta los panecillos y tráenos los panecillos. ¿Ves qué fácil, querida? Enciende el gas, Nancy. Sí, señor. ¿Te espera alguno de tus admiradores esta noche, Nancy? ¿Muldrow, quizá? No lo sé, señor. No estoy segura. ¿Ese color de tus mejillas también te maquillas como la señora Malen? No, señor. Es natural. ¿Necesita algo más, señor? No, Nancy. Es todo por ahora. Paul, si me pongo polvos en la cara, no es necesario que lo vayas diciendo. Solamente intentaba ser amable, querida. Pero no hacía falta que me humillaras. Sabes que luego se ríen de mí. Tonterías, Bella. Lo que pasa es que siempre te imaginas cosas. No digas eso. He mejorado en las dos últimas semanas. ¿Te refieres? A nada concreto todavía, pero lo intento con todas mis fuerzas. Y he mejorado porque tú has sido amable conmigo. Sé que me recuperaré del todo si sigues siendo paciente y amable. Por supuesto, querida, por supuesto. ¿Quieres que me quede esta noche? ¿Lo harás? ¿Qué haremos? Primero el té. Tocaré algo.
Será una noche como las de antes. Acabo de dar cuenta. ¿Quieres atormentarme más fingiendo que no sabes nada? ¿Qué sucede? No te entiendo. Oh. Paul, no me des la espalda. Fíjate en la pared, detrás de ti. ¿El cuadro ha vuelto a desaparecer? Sí. ¿Dónde lo has escondido esta vez? En ninguna parte. ¿Por qué he tenido que ser yo? Porque escondes otras cosas. Lápices, cuchillos. No sigas. Ven. ¿Dónde está el cuadro? Te juro que yo no lo he cogido. Vamos. Trae el cuadro. Si lo hubiera cogido, lo sabría. Paul, he mejorado. No ha desaparecido nada desde hace... días. Desde hace 2 semanas estoy mejor. No he vuelto a tener dolores de cabeza, ni sueños. No. Así que no sabías dónde estaba. No lo sabía. Supuse que estaba aquí porque es donde estaba la última vez. ¿Por qué sigues mintiéndome, Bella? Es la verdad. ¿No comprendes que si no me mientes, entonces es que estás perdiendo el juicio? Prométeme que nunca volverás a decirme eso. No controlas ni tus propias manos. Debes ir a tu habitación. No, a mi habitación no. Me siento muy sola. Dios mío, ayúdame. Espero que te ayude. Te lo suplico, Paul. Por favor. Paul, no te enfades conmigo. Nunca te hubiese mentido si de verdad supiese que había cogido el cuadro, el anillo o el lápiz. No lo sé. Debes tener paciencia conmigo. Lo que no sé es hasta cuándo durará mi paciencia. Thank you.
¿Estás nerviosa, Nancy? No, señor. Le juro que no he oído nada. Solo llevaba eso a... Es una mujer un tanto especial. Un poco rara, ¿sabes? No comentes que en esta casa oyes cosas extravagantes. Tú eres joven, sin experiencia. No tienes experiencia, ¿verdad? Depende a lo que se refiera, señor. Gracias, Nancy. Se alquila. Gracias, Nancy. Quieto, quieto, ya sabes que no le gusta. Hace un día maravilloso, Paul. Mira cómo da el sol en la plaza. ¿Y mi carta? ¿Qué carta? Hace tanto que no recibo ninguna. Estoy segura de que es del primo Vincent. No está aquí. ¿Por qué tiene que haber carta para ti? Nancy me dijo que la había. Oh, Bella. Es verdad que me lo ha dicho. Tú misma las has visto. Y has visto que son todas para mí. Es tan extraño. Tiene que haber una, Paul. Son las 9. Buenos días, señora. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días. El perro. Lo siento, Toby. Saldré enseguida.
querida Bella, ha pasado tanto tiempo desde la última vez. Sois bien recibidos. En cualquier momento puedes volver a casa. Tu primo Vincent Alice Water. Lectura del Salmo 127. Acepta que el Señor construya tu casa. Y ahuyenta a nuestros enemigos de nosotros. Oremos. Estoy interesado en la plaza Pimlico. La única libre en Pimlico es esta, la del número 14. Yo gestiono el alquiler. ¿Le molesta que fume? No. Orientada al sur, tiene una valla que rodea el jardín y el sol le da de pleno. Pero me temo que haya una pequeña dificultad, señor Rose. ¿Dificultad? Verá, la casa del número 14 es propiedad del señor Malen, el del número 12, y ya ha rechazado tres buenas ofertas. El señor Malen ya vive en el 12. ¿Por qué no la alquila? Eso es lo que yo me pregunto. Es una forma muy extraña de ver los negocios. Señor Rose, hay gente que por lo visto puede permitirse el lujo de mantener dos viviendas. Sí, sí, ya lo veo. Resulta interesante este matrimonio Malen, señor Rose. Ya lo creo. ¿Qué precio podría alcanzar esa casa si se pusiera a la venta? Si quiere hacer una oferta, hágala por su cuenta. Señor Rose, me pregunto de qué tendrá miedo la señora Malen. No me explico cómo puede tener unas depresiones tan fuertes, porque es encantadora. Yo la suelo ver a menudo paseando a su perrito por el parque. Sí, entonces sí debe ser muy agradable. Encantadora. Claro, ¿eh? Oh, oh. Oh, señora, ¿se ha hecho algo? No, estoy bien, gracias. ¿Dónde está mi perrito? No se preocupe, espero que no se haya hecho daño. No es nada. Venga, venga a sentarse aquí mismo. Oh, no, no, estoy muy bien. Eso no puede decirlo hasta que haya descansado un buen rato. Nadie tiene los huesos de hierro, supongo que usted tampoco. ¿Hay lesiones que en caliente? Ha sido una caída tonta, no tiene... Oh, gracias, qué amable. Por lo que veo, le gustan los niños. ¿Tiene hijos? No. Debo irme. Aún no sabe si se ha roto un hueso. No se preocupe por mí. Podría ser su padre. Ay, si yo fuera lo que era. ¿Qué era? ¿Un niño? Oh. Si manejara ahora el aro como lo manejaba entonces. Nunca tuve un aro, quizá porque me crié en el campo. Sí, yo también. ¿Dónde? En Devonshire. ¿Devonshire? ¿En qué parte? Vivía con unos primos cerca de Exmos. Ah, conozco Exmos muy bien. ¿Cómo se apellidan? Ellos Alice Water. No se vaya, esto se pone interesante. ¡Señoritos! ¡Vamos! ¿Cómo se atrevéis? Pobres, estos no han tenido la oportunidad de disfrutar del campo. De sentir el agradable aroma de las flores y disfrutar del clima. Bien, gracias por ser tan amable. ¿Juguetes? ¿Cómo ha dicho? Si tuviesen juguetes para entretenerse. ¿Hay una tienda de juguetes al otro lado? Sí, eso sería buena idea. Se les ve tan descuidados. Pero tendría usted que venir conmigo, claro, es fundamental. Lo que más les gusta saber es que una mujer se preocupa de ellos. Y desde luego, si fuesen mis hijos, me gustaría que usted los acompañara. Y a mí me gustaría verlos contentos, pero... ¿Qué se le impide? Vea, mi marido estará de vuelta a la hora del té. Le prometo que tomará usted el té con él. No quiero parecer ingenua, pero no le conozco. Lo importante es la caridad, más importante que los convencionalismos. Sí, vosotros, los de detrás de la verja. Venid aquí, no tengáis miedo. Voy a haceros un regalito. Vamos. Venga, sí. ¿Os gustaría tener juguetes? Ya que no podéis entrar en el parque, este caballero ha pensado que... Hay una tienda ahí enfrente. ¿Os gustaría que compráramos una? Vamos a la tienda. Venga, vamos, sí. ¡Ay!
Sube al carro. Y coge al niño. Déjalo aquí. Coge al niño. ¡Ay, vos! ¡Mira! Oh, nos hemos equivocado. Estos niños lo que quieren son dulces. Creo que debemos... Ah, es una tontería eso de que les pueden sentar mal. ¿Ya sabéis lo que queréis? Pues vamos dentro. Lo que queramos. Ha dicho que podemos coger lo que queramos. Adelante, sí, coged lo que queráis. ¡Loli, mira qué bueno es eso! Al mostrador. Coge de ahí todo lo que quieras. Eso es. Ven. ¿Y usted qué quiere que le sirvamos? Nada, de momento. Tú, que ni siquiera sabes controlarte en casa, haces una cosa así con un desconocido. Solo lo hacía por los niños. Una panda de harapientos. Sabes que tu única esperanza está en el reposo. Bájalo. He dicho que lo bajes. Ya te he oído. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántas veces te he dicho que no quiero ver aquí al perro? Pobrecito, yo le quiero mucho. ¡Tonterías! Exageras tus sentimientos. A veces pienso que te niegas a ser como los demás. ¿Por qué te casaste conmigo? Cuando nos casamos eras la mejor de todas. Por eso me casé. Desde que vinimos a vivir a esta casa, empezó el cambio. Yo nunca quise venir. ¿Te hacía falta mi dinero para poder comprarla? ¿Te casaste conmigo por eso? Ya no eres la misma, Bella. ¿Y qué me ha hecho cambiar? ¿Qué te ha hecho cambiar a ti, Paul? ¿Por qué ha cambiado tu forma de tratarme? Empezaste a cambiar, si no recuerdo mal, el día en que vi aquel sobre dirigido a Louis Barlow. Esa fue la primera vez que te enfadaste conmigo. Bella, te dije que había olvidado ese incidente. Mi única preocupación ha sido siempre que te encuentres bien. Tengo que irme de aquí. Nunca me curaré si no me alejo de esta casa. Tiene que estar por aquí. A ver, ¿vosotros sabéis dónde está? ¡Está aquí! ¡Y aquí! Podría irme con mis primos los Aliswater. Sería maravilloso volver a Devonshire. Tu primo, el señor Vincent Aliswater, fue quien se opuso a nuestro matrimonio. Pero eso está olvidado. Todos lo hemos olvidado. Yo no. Y nunca aceptaré sus disculpas. No quiero que vayas a vivir con unos extraños. ¿Qué extraños? Ellos son mi gente, son de mi familia. Yo quiero verlos. E iré a verlos. Te irá a ver a alguien, será un psiquiatra. No. No necesito a un psiquiatra. Estoy bien, mejor. Por favor, a un psiquiatra, no. ¡Al fin te he encontrado! ¡Ahora verás! ¡Toma! ¡Que se levanta! ¡Toma, que se levanta! ¡Toma! ¡Toma y toma y toma! No sé si podré responsabilizarme de ti mucho tiempo más. Oh, Bell. No llores. Tu maquillaje. Yo quiero verte siempre muy guapa. ¿Tienes alguna objeción a que nos vean juntos nuestros vecinos? ¿Por qué vamos a salir? Esta noche hay concierto en casa de los Winterbottom. Podría conseguir entradas para los dos. Por favor, llévame. Voy a llevarte con la condición... Oh, será maravilloso. Con la condición de que me prometas controlarte y comportarte como debe comportarse una esposa. Te lo prometo. ¿Qué me pongo? Lo que te haga más atractiva. Bella, ponte el camafeo que te regalé cuando nos prometimos. Me lo pondré. Mi
Mi broche, por favor, Nancy. El camafé. Sí, señora. ¿No está aquí? Tiene que estar. Mira en el de abajo. Claro que tiene que estar. Tal vez esté en el otro joyero. Bella, tenemos que irnos. Sí, sí, ya voy. Nancy, mi abrigo. ¿Cuál, señora? ¿Cuál me recomiendas? No conozco sus abrigos. Oh. Este mismo. Ese bolso es realmente precioso. Encantador. ¿No llevas el broche? Lo llevaría, ya sabes cómo me gusta, pero es que... no hace juego con el vestido. Como quieras, no voy a criticar tus gustos. Mírate el pelo, ¿no está...? Arréglatelo un poco. Son las 8:15, Bella. Creo que me lo he puesto peor. Estoy tan emocionada que me tiemblan las manos. Ah, ya está ahí el coche. Estoy segura de que esta noche me voy a divertir. El señor Hallow. Señor y señora Blair. Señor Hanawa y señor Wright. Señor y señora Mallen. ¿Cómo están ustedes? Encantados. Le presento a mi esposa. Encantada. Mucho gusto. Me alegra que hayan venido. Señor y señora Finton. Señor y señora Rowling. ¡Qué pareja tan encantadora! Eres la más hermosa de todas. ¿Es cómoda la banqueta? Sí, gracias. Thank you.
favor, les ruego que nos disculpe. Mi esposa... ¿Quiere usted que avise al médico? No, gracias. Estoy seguro de que no es nada. Ven conmigo, cariño. Ven conmigo. Soporto que estés tan callado. Pégame, hazme daño, pero... Por el amor de Dios, habla. ¿Cómo puedes torturarme así? ¿Quién tortura a quién? No conforme con arruinar mi vida, me dejas en ridículo en público. Intentemos al menos que tus manías y tus mentiras queden en casa. No te he mentido, Paul. No cogí tu reloj. ¿Dónde está el broche? ¿El broche? El que te pedí que llevaras esta noche. El que no le iba a ese vestido. Arriba, en mi habitación. ¿Sigues mintiendo? Sé que está en algún sitio de mi habitación. Lo habrás escondido en uno de tus sueños. Esta vez no. Si no está, es que lo ha cogido otra persona. ¿Otra persona? Veamos, ¿y otra persona? Elizabeth, Nancy, vengan arriba, dense prisa. Paul, por Dios, no interrogues al servicio delante de mí. A ver qué es lo que les pasa ahora. Tendrán problemas entre ellos otra vez. Aquí te dejo en tu cesta. Ahí estás muy bien. ¿Quieres dejar de mirarte al espejo? Paul, por favor, no las hagas subir. Al menos déjame mirar otra vez. A saber qué habrá hecho esta vez. Ay, mujer, anda más deprisa. Quizás se haya caído debajo del tocador. No podemos dejar que quede entre nosotros. Por favor, no permitas que el servicio se entere. ¡Pasen! Hagan el favor de cerrar cuando entren. ¿Usted conoce, Elizabeth, el camafeo de la señora? Sí, señor. ¿Y tú, Nancy? Sí, señor. Ha desaparecido. ¿Sabe usted algo? Quiero que lo piense bien antes de contestar. No, señor. No sé nada. Por favor, bese la Biblia. Tiene el valor de un juramento. Gracias. ¿Y tú, Nancy? ¿Has visto ese broche? No, señor. ¿Yo qué voy a ver? Gracias. Pueden irse. Cuidado. ¿Qué vas a hacer? Puedes cometer un pecado. Déjame que la bese. Juro por Dios ante la Biblia que no he escondido el broche, ni he cogido el reloj. Has pecado, infeliz criatura. Estarás en pecado hasta que mueras.
acabarás en el infierno. ¿Qué demonios quieres ahora, Nancy? Solo venía a decirle que iba a correos. Y naturalmente supongo que alguien te acompañará. Sí, me acompaña un amigo, señor. Lo suponía. Bien. ¿Tengo que echar alguna carta? Pasa un momento, ¿quieres? Me gusta el peinado que te has hecho. Gracias, señor. ¿Quiere algo más, señor? A lo mejor. Acércate a mí. Sí, señor. ¿Desea algo más, señor? Oiga, ¿y si ella nos viera? Ya conoces el genio de la señora, Nancy. Es una parásita. Pero tú no quieres que se entere. Sí, Nancy, así es. No puedes aguantarla. Me quieres a mí. ¿Y tú me quieres? Desde el momento en que te vi. ¿Cuándo nos veremos? Ya te lo diré. Esta noche no. Esta noche no. Anda, ya puedes irte. Como quieras. Ya tendremos tiempo de estar juntos. Que descanses, cascarrabias. ¿Ya has llegado? Sí, señor. ¿Todo listo? Solo tengo miedo de que se presenten antes... Es de suponer que no lleguen del concierto antes de las 11. Eso da tiempo de sobra para saber qué es lo que se esconde ahí. Lo que sucede es que Nancy siempre sale a las 9 a echar las cartas. Y aún no ha salido. Yo voy a entrar. Espera fuera. Procura sacarle lo que puedas. Debe estar al salir. Tú sabes cómo hacerlo. Oh, ya he salido más tarde. Gracias por esperarme. Tendrás que perdonarme. Iba a salir, pero el señor quería hablar conmigo. ¿Tu señor? ¿No está en el concierto? Han tenido que volverse. Otra de sus peleas. Vamos a echar las cartas. No, deja. Si quieres, te las echo yo. Así te ahorro el trabajo. No, prefiero echarlas yo. Anda, encanto.
Dios mío. Hay alguien arriba, Elizabeth. Hay alguien arriba. Tranquilícese, señora. Estoy aquí. Elizabeth, hay alguien en el piso de arriba. He oído pasos. Tranquilícese, señora. No se preocupe. En la casa solo estamos usted y yo. ¿Hasta cuándo va a estar imaginándose cosas? Entre en su cuarto y bébase la leche. No son imaginaciones, es la verdad. Usted misma puede oírlo. Escuche. Se oían ruidos y el gas se debilitó como si alguien hubiera encendido otra luz en la casa. ¿Ha encendido alguna luz, Elizabeth? No, señora. Y en la casa no hay nadie más. Nancy ha salido y el señor no está. Pero el gas se debilitó. Déjelo, señora. A lo mejor están mal las tuberías. Debió quedarse dormida y le pareció oír algo en sus sueños. Es posible que fuera eso. Un sueño. A veces sueño estando despierta. Debo estar volviéndome loca, Elizabeth. Oh, no, señora. No diga usted esas cosas. Si usted lo sabe, Elizabeth. Bueno, el señor dijo algo de eso, pero... Hace un año conocí a una chica que murió completamente trastornada. Recuerdo sus ojos. Eran lo único que la delataba. Si hay alguna cosa que yo pueda hacer. Gracias, Elizabeth. Nadie puede hacer nada por mí. ¿Qué me traes? Una carta de Australia, señor. ¿De Australia? Dámela. Tom, mi querido y apreciado ayudante. Diga, señor. Constará en mi biografía, tal vez en un museo cuando yo muera. Si tenemos suerte, nos ayudará mucho. ¿Cuándo libra Nancy otra noche? ¿Por qué quieres saberlo? Me gustaría poder hablar con la señora Margen. Tan solo para comprobar que, como siempre, voy por el buen camino. Entonces solo me harían falta pruebas. ¿Qué quiere probar, señor? Que ese hombre es Louis Barlow. Y luego averiguar qué se trae entre manos. Más para probar eso, necesito la ayuda de esa pobre mujer. Dicen que está loca. Se volverá loca si sigue en esa casa. ¿Sabe ella que él no es Malen? No lo creo. Pero si sospecha algo, corre un gran riesgo. Por eso tenemos que alejarla de él como sea, alejarla de esa casa. No es tan sencillo hacer eso. ¡Tom! ¿Qué ocurre? Hay un hombre que quiere ver al jefe. Es un forastero, le hago... Pase usted aquí, señor. Pase a hablar conmigo. Es amigo suyo, Es señor. La primera vez que le veo. ¿El señor Rose? El mismo. Recibí su carta y... El señor Vincent Alice Walker de Devonshire. Ande, pase y siéntese. Tengo muchas cosas que contarle. Sus botas, señor.
¿Está la señora Malen en su habitación? Sí, señor. Creo que tiene jaqueca, señor. ¿Sabes de alguna vez que a la señora Malen no le duela la cabeza? De ninguna todavía. ¿Tu próxima noche libre cuándo es, Nancy? Esta noche, señor. ¿Y a dónde vas normalmente en tus noches libres, Nancy? Suelo dar un paseo por la plaza o por el parque. ¿Sería demasiado pedirte que cambiaras tus costumbres y vinieras conmigo a un espectáculo de variedades? Oh, ¿habla en serio? Yo siempre hablo en serio. Nos encontraremos a las 8:50 en la plaza. No te preocupes, estaré allí esperándote. Muy bien, Nancy, abre la puerta. ¿Puedo ver a la señora Malen? ¿A quién debo anunciar? A su primo, el señor Alice Water. Espere aquí, señor. ¿Cómo está usted? Muy bien. Haga el favor de pasar. Nancy. Procura que la señora Malin no se entere de esta visita. Sí, muy bien. Perdone que venga sin avisar a estas horas, pero aprovechando que estaba en Londres, quería ver a Bella. Pues lo siento. Mi esposa no le puede ver a usted. Señor Malen, me cuesta decirle esto. No olvido que cuando iban a casarse hubo cierta fricción entre nosotros. He podido sobrevivir con eso en mi mente. A mi hermana y a mí nos apena esta situación, ya que nos ha mantenido separados de Bella mucho tiempo. Esa es su opinión. Deseamos verla de nuevo y decirle que venga a Devonshire, sabedores de que el aire de allí le sienta muy bien. Habla usted como si estuviera enferma. Bueno. ¿En qué se basa para pensar de esa forma? Nunca fue muy fuerte. Solo yo puedo decidir sobre mi esposa. Aún así, es mi prima y quiero verla. ¿Por qué no ha bajado a verle cuando le ha oído llegar? Si hubiera querido verle, hubiera bajado para hablar con usted personalmente. ¿Insinúa que no quiere verme? Creo que lo ha dejado bien patente con su actitud. No me gusta su tono, Malen. No está obligado a escucharme, señor Alice Water. No me voy a ir de esta casa hasta que no vea a mi prima. ¿Se propone entrometerse entre un marido y su esposa? Si es así, tendré que utilizar la fuerza, señor Alice Water. Nancy, acompaña al caballero a la puerta. Sí, señor. Sí, ha estado aquí. ¿Y le has dejado irse sin verme? ¿Por qué no me has avisado? ¿Por qué le escribiste, Bella? ¿Escribirle? Has desobedecido mis órdenes y a mis espaldas has hecho partícipe a tu primo de tus quejas. No le he participado nada, nunca le he escrito. ¿Cómo sabía nuestra dirección? No lo sé. ¿O que habías enfermado? No lo sé. ¿Qué más le has contado? Nada, nunca le he escrito. ¿Qué más mentiras le has contado? Paul, si yo le hubiera escrito, cosa que no he hecho, ¿crees que le iba a contar cosas en contra de mi marido? No sé cómo he podido confiar en ti sabiendo que eras una demente. Por favor, no me hables así. Es la única manera. Eres lo mismo que un animal. Paul, estoy desesperada. Si hago todo lo que me dices, acabaré volviéndome loca. Cuando te pones conmigo así, siento como si mi cabeza me estallara. Tienes que ayudarme, Paul.
Solo te pido que seas más cariñoso. Con eso mejoraría. Sube a tu cuarto. ¿Cómo puedes ser así de cruel? Antes no eras así. Todo ha sido desde que llegamos a esta maldita casa. Fue en esta casa donde empezaste a cambiar. La culpa la tiene ese sobre que encontré. ¿Quién es ese Louis Barlow? No existe absolutamente nadie con ese nombre. Explícame entonces por qué ese ridículo sobre ha cambiado nuestras vidas. Ni siquiera se trataba de un sobre. Ahí es donde empezó tu locura. Ahora sé con certeza que eras tú quien revolvía los papeles de mi escritorio. Pero es el final. Tu locura es cada vez más peligrosa. Tengo que llevarte a un psiquiatra. No, Paul. Un psiquiatra no. Te llevaré al médico mañana por la mañana. Estoy tan cansada. Si alguna vez me hubieras querido. Te odio. Eres totalmente repulsiva. Louis Barlow. No puedo creer que mi prima no quisiera verme. ¿No hizo nada para obligarle? Es su mujer, no puedo obligarle a que me deje verla. Tiene que haber alguna manera de ayudar a Bella. Por ahora no, me temo. Al menos le habrá puesto nervioso el que se haya entrometido. Mi coche le llevará de vuelta a su hotel. Es muy amable. No me gusta la idea de irme sin poder hacer nada por ella. Yo puedo utilizar métodos que usted no puede. Tal vez más adelante necesite su apoyo, si es que encuentro pruebas. Bien. Yo no desconfío de que pronto cometa algún error. Si me necesita, sabe dónde encontrarme. En el Hotel Enches. Jim, al Hotel Enches. ¡Arre! Señor Rose. ¿Qué sucede? La señora Malin. ¿Qué le pasa? Creo que se va a ir mañana por la mañana. ¿Cómo lo sabes? Me lo ha dicho Nancy. Y iba a salir Vamos con ella esta noche. ¡Vamos al grano! Estaba esperando y vi a Nancy y al señor Malin subir a un coche. ¿A dónde iban? Oí ordenarle al cochero que los llevara a un espectáculo. ¡Nuestra oportunidad! ¿A dónde vamos? No preguntes, ya te irás enterando. Seraphina Hannibal, who caused a deep sensation in the region of my heart, but now I'm full of aggravation. I'm full of aggravation. ¿Te hace gracia? Sí, a ti no. Me aburro. ¿Te parecerá todo más divertido después de mañana? Ya no creo. Elizabeth, eres tú. Ayúdame a mover esto. Mi broche ha debido caerse ahí detrás y si no lo encuentro, mañana me llevarán al psiquiatra. Hay un hombre ahí que quiere ver. Dígale que no está mi marido. Es a usted a quien quiere ver. Ha hecho hincapié y dice que es urgente. Vincent, ha vuelto. Gracias, Elizabeth. Buenas noches, señora Malen. ¿Usted? Pero yo creía... La otra vez nos interrumpió su marido. No volverá a suceder. ¿Qué hace usted? No le entiendo. Lo va a entender dentro de un momento. Ya verá. Siéntese, póngase cómoda. ¿Se supone que está usted perdiendo la razón? No es posible. ¿Quién se lo ha dicho? Señoras y señores, las chicas del Cancán. Nos llegan de París y les van a volver locos. Como yo sé que me va a gustar más lo que hagan esas señoritas que lo que hacen ustedes, permítanme que les dé la espalda. Bull.
ganes. Se cometió aquí un asesinato. El asesino estuvo buscando unos rubíes toda la noche. Según versión de la policía, pudo encontrarlos y se los llevó. ¿No pudieron atraparlo? No. Pero suponga que no encontró esos rubíes después de todo. Suponga que estaban escondidos en las paredes o en el suelo de la habitación de la señora Barlow. La habitación que está encima de la suya, señora Malen. Los pasos. ¿Qué pasos? La luz de gas encendiéndose y apagándose. ¿Qué te ocurre? Vámonos. Pero si todavía no acabas. He dicho que nos vamos. Sea suficiente. Es lo que me hacía pensar que me volvía loca. Ver desde mi ventana la luz del gas y oír pasos arriba. Arriba no se puede entrar. Sí, sí se puede. Por la guardilla de la casa de al lado que está vacía. ¿Qué está diciendo? Concuerda, todo concuerda. Dígame, ¿le dice algo este nombre? ¿Louis Barlow? Ahora entiendo, todo es una trampa miserable. Vamos, es mentira todo lo que él me ha contado. Ignoro todo sobre mi marido. ¿Qué sabe usted sobre Louis Barlow? Una vez, recién llegados, encontré un sobre enviado a ese nombre, nada más. A partir de entonces... ¡Ya lo tengo resuelto! ¡Está salvada! ¡Pero qué listo soy! No sé de qué me habla. Su señor Malen es mi señor Louis Barlow, un maníaco criminal que asesinó a su tía y que aún tiene el valor de volver a su antigua casa a seguir buscando los rubíes que no supo encontrar hace 20 años. Y cada vez que enciende el gas en el piso de arriba, se debilita la luz aquí abajo. Y poco después de normalizarse, le oía introducir su llave en la puerta de la calle. Y yo, pensando que estaba loca... No, usted no está loca, señora Malen. Lo que ocurre es que él quería hacerle creer que lo estaba. ¿Y por qué? Porque usted hubiera acabado por descubrir su identidad y eso le ponía en peligro. No se podía deshacer de usted de forma normal. Pero si usted se volvía loca, cualquier cosa que manifestara en su contra no tendría ningún valor. Gracias a Dios no está casada con él. ¿Qué? ¿Cómo ha dicho? Que no está casada. Él ya estaba casado cuando le conoció a usted y su esposa vive. ¿Cómo lo sabe? Como sé otras muchas cosas sobre Louis Barlow. ¿Dónde está esa mujer? Eso es lo malo. En Australia, a 3 meses de aquí. No disponemos de tiempo para que venga. Por eso tiene que facilitarme las pruebas que necesito. ¿Qué pruebas? Cualquier cosa que pueda identificarlo como el tal Louis. Pero yo no puedo abrir eso. De eso me encargo yo. Pero... ¿Está aquí? No lo entiende. Para mí sigue siendo mi marido. No puedo engañar a mi marido. ¿Se refiere al hombre que la engañó haciéndole creer que se casaba con usted? Eso es diferente. Sucedió antes de que le conociera. Hemos vivido juntos como marido y mujer. Si le traiciono es como si me traicionara a mí misma. Y usted sabe que en este momento está viendo un espectáculo con otra mujer. Su propia criada. Eso es cierto. Siento tener que serle tan franco, pero me temo que sí. Entra. Yo no iré hasta dentro de un rato. ¿Qué vas a hacer? Dar un pequeño paseo. ¿Volveremos a salir? Ya te lo diré. Sé que saldremos.
Guarda sus papeles ahí dentro. Ah, por ahí empezaremos. Pero está cerrado. Lo cual significa que debe guardar algo interesante. ¿Le importa que me quite esto? Así estaré más cómodo para trabajar. Esto es otra cosa. ¿Qué es lo que va a hacer? Siempre me han atraído ciertos trabajos. El de cerrajero y el de jardinero son dos trabajos la mar de tranquilos. Es más difícil de lo que pensaba. No la fuerce. Lo siento, debo hacerlo. ¿Y qué le diré cuando lo vea? No se da cuenta de que es ahora o nunca. Mañana ya no serviría de nada. Mañana la lleva al médico, ¿no? Tenemos que arriesgarnos si queremos algo. ¿O no está de acuerdo? Está bien, fuércela, pero dése prisa. No se preocupe, esto se me da muy bien. Aunque no me gustan estos métodos, me recuerdan al dentista. Ah, esto ya está. Aquí fuera no hay nada. Deme las llaves. ¿Seguro que guarda aquí sus papeles? Mire, ahora está arriba. Tengo miedo. ¿Cuánto tiempo suele estar? No lo sé, solo unos minutos. Ojalá estuviera más. No sé si habrá encajado. Ahora tenemos que irnos. Venga, vámonos. Yo no me puedo ir. Escuche, suba a su habitación, enciérrese con llave y no salga de allí por ningún motivo hasta que yo la avise. No se irá y me dejará sola. Claro que no. Pero Elizabeth... Oh, no se preocupe por Elizabeth. No le pasará nada. No lo olvide. Lo único que tiene que hacer es quedarse en su habitación. ¿Bella? Te he traído la leche. Ve arriba y dile a la señora Malen que quiero que baje ahora mismo. Se dice, por favor. Muy bien, señor. ¿Está ahí, señora? El señor dice que baje usted inmediatamente. No responde. Ha echado la llave. Está encerrada. Puedes irte a dormir. Antes tengo que sacar a pasear al perro, señor. No te preocupes del perro. Vete a la cama. ¿Qué sucede? ¿Problemas otra vez? Nancy, no me haga recordarte que solo eres una criada. Está bien. Iré. Bella, está aquí tu perro. Te he dicho mil veces que no me gusta verlo aquí arriba. ¡No, Paul! ¡No, no! Ya salgo. ¡No le hagas daño! ¡Espera! ¿Dónde tienes el perro? ¿Qué has hecho con él? ¿Perro? ¿Qué perro? Me has dicho que lo tenías. ¡Ibas a pegarle! No he visto a tu perro. Será otro de tus sueños. Como el último que ha acabado con mi cerradura. Sueño.
Entonces también fue un sueño que vino ese hombre. ¿Hombre? ¿Quién vino? Cuéntame ese sueño, Bella. Esta noche ha venido un hombre. No, no. Fue un sueño. Un sueño, sí. Pero háblame de ese hombre. Sigue hablando. ¿Quién era ese hombre? Fue un sueño. Un sueño. ¿Era yo el protagonista de ese sueño? ¿Quién es usted? Nadie, al parecer solo el fruto de la imaginación de la señora, un fantasma. ¿Cómo ha entrado aquí? Oh, los fantasmas pueden atravesar puertas. Si no me dice ahora mismo a qué ha venido... Pues he venido a hablar de otro fantasma. El fantasma del hombre que asesinó a Alice Barlow en esta misma casa. No tengo ni idea de qué me está hablando. ¿De verdad? ¿Señor Louis Barlow? Mi apellido es Malen. Está mintiendo. He hecho caso por lo que veo de las tonterías que dice mi esposa. Así es. Salvo que lo que dice no son tonterías y no es su esposa. ¿Se atreve a entrar en mi casa? ¿Destroza mi escritorio? Buscando unas pruebas que demuestren sin lugar a dudas que usted es Louis Barlow. Mira lo que quiera. Permítame darme el placer de demostrarle que ha hecho el ridículo antes de echarle de mi casa. ¿Nada por aquí? El camafeo. Es cierto, tú escondías las cosas. Luego te enfadabas conmigo y decías que te mentía. Precisamente hoy lo he encontrado. Pensaba devolvértelo por la mañana. Déjemelo. ¿Es suyo este camafeo? Yo mismo se lo regalé cuando nos prometimos. ¿De dónde lo saco? Es de segunda mano. ¿Por qué lo sabe? Tiene una inscripción. ¿Dónde? A ver. El interior tiene doble fondo. Lo descubrí accidentalmente. Enséñemelo. Para B. ¿Y qué es esto? Tenía unas piedrecitas dentro. ¿Piedrecitas? ¿Dónde están las piedras? Estaban sueltas. Así que las saqué y las guardé aquí mismo. Aquí están. Sí, es el camafeo. Y los rubíes de Alice Barlow, valorados en 20.000 libras esterlinas. Este broche y estos rubíes me servirán para encerrarle. Dame esos rubíes. Salga de la habitación, corra. ¡Socorro! ¡Suban deprisa! Así vale, no se desatará. ¿Llevaste el mensaje al señor Alice Water? Sí, señor. Ahora avisa a la policía. Anda, corre. Voy enseguida. Pasó todo, señora. Suba a su habitación. Me ocuparé de los detalles. Deseo hablar con mi esposa. A solas. Suba a su habitación. Yo también deseo hablar con mi marido. Señora, por favor, ¿quiere seguir torturándose? Déjeme a solas con él. Muy bien, si insiste. Supongo que no pasará nada.
rubíes y nos iremos juntos. Dámelos. ¿Los rubíes? ¿Cuánto has tardado en encontrarlos? Aquí están. Míralos. Vela, corre. Coge el cortaplumas. Desátame. Y dame los rubíes. Vamos, Vela. Corta la cuerda. Coge el cortaplumas. ¿Esto? ¿Y qué es esto? ¿Me estás diciendo que lo que tengo en la mano es un cortaplumas? ¿Te has vuelto loco, marido? El cortaplumas se perdió, ¿recuerdas? Siempre escondo los objetos por ahí porque estoy loca. Bueno, ¿qué estás diciendo? Rubíes, asesinaste a una mujer por conseguirlos. Y has intentado acabar con mi razón. ¿Volverme loca? ¿No me decías que era como un animal? Ahora estás indefenso y yo estoy demente. ¡Vela! Es él. Ya pueden llevárselo.